Ejercicio 38. Ejercicio 38, tonalidad sol mayor. Recordemos que en el tono de sol mayor, todos los fa han de tocarse sostenidos. Fa sostenido. Tonalidad sol mayor siempre puede ser representada con una G. Sol mayor. Muy bien. Tenemos que donde observamos un asterisco, donde haya un asterisco, hay una indicación. Tocar el segundo dedo, después llevar el pulgar debajo para la nota siguiente. Al ladito de este 2, este número 2, hay un asterisco. Quiere decir que se toca el dedo 2 y después llevamos el pulgar debajo para la nota siguiente. Debajo del dedo 2 llevamos el pulgar para la nota siguiente. Esta es una canción alemana. Se toca mezzo forte en compás de 3/4. Aquí está la cifra de compás. Muy bien, vamos a intentar tocar esta canción. En esta canción se utilizan acordes imperfectos. Vamos a ver cómo nos va. Mano derecha. Mano derecha. Dedo 3. Estamos en el compás 4. Tiene esta composición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es el compás 12. Lo voy a señalar 13, 14, 15, 16, 17, 18. Compás 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Compás 24. Aquí observamos un asterisco al lado del número 2. Quiere decir que se toca con el dedo 2 la nota fa. Y con el dedo 1 de la mano derecha la nota sol. O sea que dedo 2 toca fa. Y dedo 1, sol. Vamos de nuevo. Estamos haciendo observación. Tenemos compás ligados. Compases ligados con líneas curvas. El 3 y el 4. El 11 y el 12 también. El 7 y el 8. 11, 12. Y también hay ligadura de expresión del 13 al 16, 13, 14 al 16. El 15 y el 16 tienen ligadura de compás. También en el compás 17 tocamos MP, mezzo piano.
Ya veníamos desde el primer compás, MF, mezzo forte. Excelente. Seguimos al compás 19 y el 20, mano derecha, tiene ligadura. De fa a sol están ligadas. Y compás 21, MF, mezzo forte. Y del 21 al 24 hay ligadura de fraseo o de expresión. 23 y 24 están ligados. Muy bien, comenzamos otra vez, mano derecha. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, compás 7. De negra. Tenemos 17. Contamos un tiempo con el silencio, pero no tocamos el teclado. 1, 2, 3, el 18, 1, el 19. Este fa es sostenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compás 13, perdón, compás 19 y 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 21. 22. 23 y 24 ligados. 4, 5, 6. 23, 2, 3, 24. Perdón, no se golpea la nota, se sostiene. 23 y 24. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 23. 1, 2, 3. 3, 24, 1, 2, 3. Sosteniendo presionada la tecla en estos dos últimos compases. Vamos con mano izquierda, tonalidad sol mayor, clave de fa, mano izquierda. Habíamos practicado clave de sol, mano derecha. Continuamos, ejercicio 38, en tono de sol mayor. Todas las notas que haya en esta composición serán fa, todas las notas que tengan fa serán sostenidas. Comenzamos con dedo 5.
17 es un mi, con dedo 2, este mi, con dedo 2, 1, 2, 3, y debajo del dedo 2 vamos a cruzar dedo 1, 2, 3, porque hay un asterisco indicando que se tocará con dedo 2 y en la siguiente nota con dedo 1. Vamos compás 17 y 18, mano izquierda. 1, 2, 3. Aquí en estos dos compases hay ligadura de compás. Ligadura de compás. Pasamos al 19. 1, 2, 3. Hay silencio de negra. 1, 2, 3. 20. El 20 tiene silencio de negra. 20. 1, 2, 3. 21. 23, 24, tres tiempos. El metrónomo nos ayuda a la marcación, con la marcación. Vamos ahora sí, ambas manos. Todo bien, con la mano izquierda, la armonía, mano derecha, la melodía. Voy entonando lo que corresponda a mano derecha, clave de sol, la melodía, con la voz, en alta voz, entonando, con la voz, voy diciendo los nombres de las notas. Comenzamos. Sí. Compás 3. Si, do, si, do, 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 si. Compás 5. Pasamos
vamos al 17. Unísono, mano derecha. Silencio de negra para mano derecha. Dedo 2. Mi. El mi para mano izquierda está sobre la segunda línea adicional. Después de la quinta línea del pentagrama hay un espacio, dos espacios y dos líneas adicionales. Sobre la segunda línea adicional en el pentagrama está la nota mi. Otra vez. Ser sostenido para mano izquierda. Hay que corregir este error. Al comienzo de la armadura está en clave de fa sobre la cuarta línea, hay un fa sostenido. Quiere decir que todo fa que aparezca en cualquier compás tiene que tocarse sostenido, y lo he olvidado. Nos estaba quedando mal esta pieza musical. Entonces, terminémosla para volver a comenzar. Donde yo me di cuenta de la equivocación. Dedo 5. Mano izquierda, no es este fa, es sostenido. Estaba en el compás 20, donde me di cuenta. Vamos con el 19. 19. Vamos al 21. Compases 23 y 24, porque están ligados con una línea curva, quiere decir que a estos dos compases se sostiene la nota 6 tiempos. Vamos con los dos de nuevo. Con el metrónomo nos damos cuenta cuántos tiempos vamos marcando. Ahora sí, a corregir esta composición que la interpreté mal. Primer compás. Sí, 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 sí. Solo tocamos con mano izquierda la nota mi. Y digo solo la nota do porque aquí hay una
dos notas al unísono, como solo la voz puede cantar una de las dos, do o sol. Compás 19. Fa sostenido. Miremos los cuatro últimos compases. Recordar que hay que tomar aire cuando estamos ejecutando una composición. Inflamos el estómago con el aire que tomamos, espalda recta y los hombros con soltura, sin tensionar los dedos, dedos sueltos, curveados. Y los pies tocando el suelo, también sentados en el borde de la silla. Muy bien, he practicado el ejercicio 38. En esta canción se utilizan acordes imperfectos. ¿Cuáles serán? Acordes imperfectos. ¿Cuáles son? Viene a ser este. Fa do re. Miremos. Esta notica está muy despintadita. Hay que oscurecerla. Muy bien, tenemos sol. Si re es un acorde imperfecto. Y también este acorde que dice fa, fa do re es otro acorde imperfecto. Este fa es sostenido. Recordemos que desde el comienzo de la armadura observamos que viene ya la indicación que se tocará cualquier fa que aparezca, será sostenido. ¿Y cuál es el sostenido? Esta nota. Estas notas que están en el teclado son sostenidas. Cuando hay un grupo de tres, la primera hacia la derecha. Aquí también. Grupos de tres, la primera hacia la derecha, también hacia la derecha, son fas sostenidos. Muy bien, voy a interpretar esta composición sin decir, solo contando los tiempos. Un, dos, tres. Thank you.
3. Muy bien. Este ha sido el ejercicio 38 en compás de 3 cuartos en tonalidad de sol mayor y ha sido una canción alemana. No olvidemos los asteriscos cuando aparecen al lado de un número de una nota. Quiere decir con qué número se tocará la nota. Pasemos ahora al ejercicio 39. 39A. Hay dos ejercicios 39. 39A y 39B. Practiquemos el 39A en compás de 4 cuartos. Bien, el primer compás tiene acorde de 2 y acorde de sol 7 en un solo compás. En el segundo compás, acorde de 2. En el tercer compás hay acorde de fa y de do. En el cuarto compás hay acorde de sol 7, sol séptima. Quinto compás, acorde de do. Aquí están los acordes, 3 notas juntas. En el compás 6, acorde de fa, do, fa, la. Compás 7, acorde de do, do, mi, sol, y acorde de sol 7. Sol, en clave de fa, sol, perdón, si, fa, sol, corregir. Acorde de sol 7, 3 notas, si, fa y sol. En el compás 8, acorde de do, do, mi, sol. Excelente. El acorde de sol séptima siempre será de si, fa y sol. Muy bien. Comenzamos. Mano derecha, contando los tiempos. Mano derecha. 2. Otra vez. 1, 2, 3, 4. 3. Compás 3. Perdón. El compás 3 tiene nota blanca y 2 notas negras. 1, 2, 3, 4. El compás 4. 1, 2, 3, 4. 5. Otra vez. 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El último compás es una nota redonda, dura 4 tiempos. Vamos con mano izquierda contando. 1, 2, 3, 4. Primer compás. 1, 2, 3, 4. Segundo. 3, 4. Tercero. 1, 2, 3, 4. Tercer compás. Fa. Acorde de fa. 1, 2 y acorde de do. Acorde de fa. Cuarto compás, acorde de sol 7. 2, 3, 4. Cuarto compás. 1, 2, 3, 4. Quinto compás, acorde de do. 1, 2, 3, 4. Cuarto, quinto compás. 1, 2, 3, 4. Compás
6, acorde de fa, do, fa, la, 1, 2, 3, 4, sexto compás, mano izquierda, vamos al 7, 1, 2, 3, 4, acorde de do, acorde de sol 7, acorde de do, acorde de sol 7. Vamos al séptimo, al octavo. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, ahora con ambas manos el ejercicio 39A. O sea que es un ejercicio dividido en dos partes. Voy diciendo los nombres de las notas para mano derecha, para la clave de sol. Otra vez el compás 3. Izquierda, y vamos a marcar el fa donde aparezca. Si aparece un fa, será sostenido. Tanto
para mano derecha como para mano izquierda, que será con dedo cinco. Comenzamos en otra tonalidad. Pero vamos a practicar compás por compás con mano derecha solamente. Voy diciendo.
diciendo los nombres de las notas mientras voy interpretando. Ejercicio 40. ¿Cuántos compases hay? 40. El 40 tiene solo 4 compases. Ejercicio 40. 1, 2, 3, 4 compases. Solo el ejercicio 40. Se trabajarán corcheas. Corcheas. Estamos en compás de 4 cuartos. La cifra de compás, 4/4. Vamos a trabajarlo. La corchea es la mitad de una negra. Entonces ya no suena como negra, sino como la mitad de una negra. Aquí suena una negra. Ahora la corchea suena, mientras suena el metrónomo, yo marco dos veces, dos tiempos. Tiene silencio. Mano de derecha va a marcar las corcheas. Uno. Son 4 tiempos. En un tiempo marco 2 corcheas. En otro tiempo otras 2. En el tercer tiempo otras 2 y en el cuarto tiempo marco otras 2. Serían 8 corcheas en 4 tiempos. Mientras mano izquierda está en silencio, no toca el teclado porque hay silencio de nota completa, silencio de redondo.
metrónomo va marcando un tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Primer compás. Mano derecha, clave de sol, mano izquierda, clave de fa. Solo mano derecha porque para mano izquierda hay silencio. Ahora sí, en el segundo compás entra mano izquierda en, con este do. Mientras que mano derecha va a sostener porque hay una nota redonda. Dos, tres, cuatro. Mientras mano derecha sostiene cuatro tiempos, mano izquierda toca ocho corcheas. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Con el metrónomo. Escuchemos el metrónomo. Un, dos, tres, cuatro. Pasemos al compás tres, ya con ambas manos vamos a tocar las ocho corcheas. Cuando el metrónomo va marcando un, dos, tres, cuatro, yo voy tocando las corcheas. Uno, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, y tres, y cuatro. Uno, ejercicio está en cuatro cuartos, en compás de cuatro cuartos al comienzo de la armadura. Después de la clave está la cifra de compás, quiere decir que cada compás dura cuatro tiempos. El compás tres, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, al compás, compás 4. Ya mano derecha va a comenzar en la nota sol hacia la derecha. Mano izquierda va a comenzar en la nota sol hacia la izquierda, hacia la izquierda. Vamos. 2, 3 y 4. Solo hay cuatro corcheas y una nota blanca. Entonces serán 1, 2, 3, 4. La nota blanca dura dos tiempos. 1, 2, 2, 2. Compás 4, mano derecha. Tiempo yo marco dos notas. Dos, un, dos, y el nota blanca dejo sosteniéndola, dedo sosteniendo la nota do para que suenen dos tiempos. Dos. Cuando el metrónomo suena dos tiempos, dejo la nota presionada. Un, dos. Un, dos. Ahora mano izquierda.
2, porque es nota blanca. 4 corcheas para mano izquierda duran 2 tiempos. 2. Metrónomo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Como va el metrónomo marcando solo un tiempo, pero yo tengo corcheas, entonces en un tiempo marco 2 corcheas. Otro tiempo. Y la nota blanca. 2. Bien, vamos con ambas manos. Hemos llegado al ejercicio 40. ¿Qué es una corchea? Cuando la corchea aparece suelta, indica medio tiempo. Si aparecen dos corcheas juntas con una línea horizontal, quiere decir que duran más. Dos corcheas juntas duran un tiempo. Una corcheita sola dura la mitad de un tiempo. Tenemos que familiarizarnos con las corcheas. Listo. Nos familiarizamos con las corcheas. Así sentiremos la división de los tiempos en dos partes. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 corcheas en 4 tiempos. El metrónomo va marcando un tiempo. 2, 3, 4. En cambio, una redonda dura 4 tiempos, pero no hacemos 4 tiempos como corchea, sino que 1, 2, 3, 4, sosteniendo. Así es en el teclado. 2, 3, 4. 2, 3, 4. La redonda se deja presionada 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Las corcheas no. En un tiempo marcamos 2. O en la misma nota. Bien, hay que practicar más este ejercicio 40.